Pedro. Pues nada, muy buenas días, tardes a todos. Terminamos una reunión con el sector productor de leche porque hoy, bueno, pues estamos a 18 de marzo, en apenas 15 días va a terminar el régimen de cuotas lácteas. El sector ganadero español, bueno, desde que España es miembro de la Unión Europea, no ha conocido otro régimen. Siempre hemos vivido bajo la regulación comunitaria impuesta o que todos compartíamos, ¿no? Por el cual estaba limitada la producción de leche y esto, la última prórroga de un régimen que nació en el año 84, pero que fue provisional y dando sucesivas prórrogas, ha llegado hasta el año 2015. La última prórroga se produjo en el año 2003. Termina el 31 del presente mes, con lo cual para los ganaderos españoles se abre un nuevo escenario que, como digo, no han conocido en muchos años y para lo cual el Gobierno lleva trabajando desde que llegamos, desde enero de 2012, trabajando con el sector, preparándonos para un nuevo escenario que va a cambiar sin ninguna duda al sector productor, que se tiene que adaptar a una no limitación y la manera de regular el mercado, porque ya no va a estar contingentada la producción de leche, con lo cual, bueno, pues hay que buscar otros equilibrios en el mercado para garantizar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Y con este fin lleva trabajando este Gobierno a lo largo de estos 3 años y poniendo numerosas medidas encima de la mesa trabajadas con el sector. Pero somos conscientes que, a pesar del mucho trabajo, la situación es nueva y tenemos que seguir trabajando con el sector, valorando, midiendo la efectividad de todas las herramientas que hoy dispone el sector pero de las cuales no disponía hace 3 años para este nuevo escenario. Y yo quiero repasarles algunas de las principales cuestiones o medidas o decisiones del Gobierno en favor del sector productor a lo largo de estos 3 años. Con lo que se refiere a la política agrícola común, que es un apoyo muy importante a las rentas de los ganaderos, yo quiero destacar que el Gobierno negoció 47.000 millones de euros para el conjunto de los agricultores, pero son 47.000 millones de euros, que es algo más del dinero que nosotros o que el sector agrario español dispuso en el periodo anterior y que dará estabilidad y garantía a las rentas. Además de tener el presupuesto, el Gobierno negoció una buena reforma de la política agrícola común. Conseguimos hacer una PAC que no era ganadera, una PAC que sí que respondiera a las necesidades de la ganadería. Y hay 3 cuestiones especialmente importantes para el sector lácteo. Por una parte, evitamos la convergencia. El sector lácteo tiene de media un importe medio por hectárea que se aproxima a los 500 euros por hectárea, que es muy superior a la media nacional. Si hubiéramos convergido, como nos pedía la Comisión, las pérdidas de renta para el sector ganadero hubieran sido muy importantes. Con lo cual, limitar la convergencia y un modelo de aplicación de la PAC de unas regiones más o menos homogéneas van a asegurar que el sector ganadero mantiene sus apoyos a través de la PAC, pero además acordamos con comunidades autónomas y con el sector dar ayudas adicionales al sector lácteo. De tal manera habrá ayudas dirigidas para ellos específicamente, las ayudas asociadas, que se han incrementado en un 56%. Todos los años 95 millones de euros saldrán del sobre nacional para apoyar específicamente al sector ganadero, que se suman a otros 15 millones que en el año 2012 le repartimos de la Reserva Nacional. Además, dentro de la reforma de la política agrícola común, en las medidas de, bueno, el 30% de las ayudas que van dirigidas al cumplimiento de medidas especialmente beneficiosas para el medio ambiente, la gestión de los pastos, se ha conseguido a nivel nacional de tal manera que facilita a los ganaderos cumplir con estos requisitos medioambientales, con este green, tener aseguradas sin perder competitividad este 30% de las ayudas. Y recientemente, pues en el mes de agosto, también decidimos transferir 260.000 toneladas de cuota al sector ganadero, al sector lácteo. Y yo aquí quiero hacer una mención especial a la gestión del final de esta aplicación del régimen de cuotas lácteas. Hemos tenido muchos meses de debate en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y a lo largo de estos meses había Estados miembros que pedían que el régimen de cuotas terminara antes porque si no estaban superados tendrían que pagar una tasa láctea. Esto no ha sido así y nosotros, el Gobierno, teníamos que dar puntual información al sector ganadero que el régimen de cuotas aplicaba hasta el 31 de marzo, que si superaban los ganaderos la cuota tendrían que hacer frente a una tasa láctea.
el Gobierno ha conseguido, por una parte, junto con otros Estados miembros, que si se produce esta superación de nuestra cuota en el último año y hay que pagar una tasa, los ganaderos puedan aplazar el pago en 3 años, pero lo más importante es que venimos suministrando puntual información a todo el sector de cuáles eran las cantidades producidas, si nos estábamos alejando de la cuota que teníamos asignada y, por lo tanto, se nos corríamos el riesgo, los ganaderos, que esta superación de cuota terminara en pagar a las arcas comunitarias esta tasa láctea. Esta información a lo largo de los meses ha facilitado a los productores, a los ganaderos, que hayan ido acomodando sus producciones a las cuotas que tenían y, por lo tanto, pues en estos momentos no sabemos si vamos o no vamos a superar la cuota, pero desde luego de superarse serán unas cantidades muy pequeñas, como digo, por todos estos meses de conocimiento del sector de producción y que los ganaderos han podido responder adaptando sus producciones a la cuota asignada, evitando así el pago de tasa láctea, que en muchos otros países socios comunitarios van a ser verdaderamente, pues yo creo que pagos de tasa bastante elevados. Junto con todas estas medidas vinculadas con la política agrícola común, hemos estado haciendo a lo largo de estos 3 años, facilitando un mejor conocimiento del sector. El Ministerio reúne información del sector a través de distintas fuentes y hemos recopilado en un informe único que se publica mensualmente la mayor información posible para ponerla a disposición del sector. Tenemos información de la evolución de los censos, de la evolución de la producción, de la evolución de las entregas, de la evolución de los precios de la leche, pero también de los costes de producción y, al final, un seguimiento de la rentabilidad de las distintas explotaciones. Con lo cual, pues facilitar información al sector también ha sido uno de los objetivos para que el sector pueda adoptar mejor distintas decisiones. Y luego hemos trabajado de manera muy importante en dotar de nuevas herramientas de gestión del mercado al sector productor. Por una parte, yo quiero destacar la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que igual que es válida para otros sectores, lo es para el sector lácteo, que obliga a contrataciones, que tiene una agencia de información y control que vela por el cumplimiento de esta ley, es decir, evitar que haya prácticas comerciales abusivas. Pero de manera especial, el sector lácteo tiene una regulación de mercado, que es lo que sustituye en alguna medida al régimen de las cuotas lácteas, y es el paquete lácteo. Desarrollamos desde el principio, desde que la Unión Europea terminó de desarrollar su legislación, la aplicación a nivel nacional. Tenemos la legislación a nivel nacional del paquete lácteo. El paquete lácteo, al final, lo que establece es la posibilidad de constituirse a los ganaderos en organizaciones de productores de leche, es decir, agrupaciones de productores que pueden comercializar conjuntamente su leche, que están autorizados por legislación comunitaria a agrupar hasta el 33% de la producción nacional, lo cual, pues si se llega a ese grado de integración, la capacidad negociadora del sector será muy importante. Con lo cual, por una parte, constitución de organizaciones de productores y, por otra parte, contratos lácteos, los contratos obligatorios con la industria. Hicimos un primer Real Decreto muy al principio y 2 años después hemos adquirido experiencia suficiente como para saber dónde este primer Real Decreto estaba fallando y el fin último, que es dar estabilidad a la contratación y dar certidumbre a los precios a los ganaderos, no se estaba cumpliendo como nosotros deseábamos. Y por esta razón hemos modificado recientemente este Real Decreto, donde se da más fuerza a las organizaciones de productores y además se ponen exigencias añadidas a la constitución de los contratos. Los contratos tienen que ser de una duración mínima de 1 año, tienen que estar cerrados con suficiente anticipación antes de que se produzcan las entregas de leche para que los ganaderos no tengan que cerrar contratos bajo presión y además se evitan modificaciones unilaterales de los contratos y numerosas medidas, se evitan las bonificaciones y las depreciaciones de los precios que no hayan sido previamente pactadas. Los índices de referencia para fijar los precios tienen que ser índices que estén debidamente validados y que tengan un valor cierto.
cierto y, en definitiva, pues más garantías para el productor a la hora de cerrar estos contratos con la industria, que estos contratos, como digo, persigan el fin último, que es dar estabilidad a las entregas, a la producción, a los precios y, bueno, pues unas reglas de mercado que permitan a los ganaderos lácteos españoles adaptarse a esta nueva situación. Y bueno, pues hemos hecho muchas otras medidas también de convenios de colaboración entre el sector productor, la industria y la distribución. Pusimos en marcha el programa Productos Lácteos Sostenibles para, bueno, pues identificar aquellas producciones que están hechas con producto nacional. En definitiva, una batería de medidas a lo largo de 3 años para preparar al sector ante este tan importante cambio de escenario. Y no obstante, nosotros sabemos que hay que seguir haciendo y seguir trabajando con las organizaciones profesionales y con las cooperativas para ver el resultado de todas las medidas, hacer un seguimiento y seguir escuchando propuestas, porque si hay que seguir adoptando medidas, pues el Ministerio estará junto con el sector para que el nuevo escenario sin cuotas lo que traiga sean posibilidades de crecimiento, estabilidad y desarrollo del sector lácteo español, que es el fin último de todo el trabajo del Ministerio.